Este es el informe Astropuerta correspondiente al mes de octubre de 2014. Hola, con este informe cumplo 15 años de mensajes mensuales sin interrupciones con la información básica para planear eventos para todos los amigos de la astronomía. En este mes de octubre el evento es el eclipse total de luna del día 8. En Colombia, Ecuador, Perú, Centroamérica y México se observará al amanecer con la luna llena descendiendo por el horizonte al occidente. Entonces, hay que buscar sitios altos, horizontes bajos, y anticipar por dónde se observará el eclipse. Enseguida más información sobre este eclipse y los principales eventos del mes de octubre. Saludos cordiales. Germán Puerta. www.astropuerta.com. Comencemos viendo los principales eventos celestes de octubre 2014. Miércoles 1, luna en cuarto creciente. Martes 7, oposición de Urano. Miércoles 8, luna llena. Miércoles 8, eclipse total de luna. Miércoles 15, luna en cuarto creciente. Martes 21, lluvia de meteoros de las Oriónidas. La lluvia de meteoros Oriónidas, llamadas así porque parecen salir de un punto llamado Radiante, ubicado en la constelación de Orión, alcanzará su intensidad máxima en la madrugada del sábado 21 de octubre. Los observadores del cielo ubicados al norte del Ecuador, si tienen cielos despejados, podrían llegar a detectar de 15 a 20 meteoros cada hora, durante toda la noche. Los observadores ubicados al sur del Ecuador verán casi el mismo número, entre 10 y 15 meteoros por hora. Aunque según algunos observadores con experiencia, mirar directamente en dirección a la radiante no es la mejor manera de observarlos. Los meteoros Oriónidas que aparezcan allí le parecerán cortos y débiles, como resultado de verlos muy de frente. En vez de ello, mire hacia alguna región oscura del cielo a unos 90 grados de la radiante. Así, verá la misma cantidad de Oriónidas, pero le parecerán más largos y atrayentes. Las colas de todos los meteoros Oriónidas, no importa dónde aparezcan, apuntarán hacia la radiante en Orión. En 1986, la última vez que el cometa Halley pasó cerca del Sol, el calor de nuestra estrella evaporó unos 6 metros de hielo polvoriento del núcleo del cometa. Esto es común, aseguran los investigadores. El cometa Halley ha estado visitando el interior del sistema solar cada 76 años desde hace milenios, dejando regada una estela de polvo cada vez. Eventualmente, esta se separa del cometa y algunas partículas emigran hasta ubicarse en rumbo de colisión con la Tierra, impactando nuestra atmósfera a una velocidad de 237.600 kilómetros por hora, produciendo una bella lluvia de estrellas, sobre todo si usted se ubica lejos de las luces de la ciudad y bajo un cielo completamente despejado. Voz, Andrés Eloy Martínez. Jueves 23, luna nueva. Jueves 23, eclipse parcial de sol visible en México, Estados Unidos y Canadá. Sábado 25, ocultación de Saturno por la luna visible en el este de Canadá y Europa. Viernes 31, luna en cuarto creciente. Ahora estos son las principales efemérides históricas de octubre de 2014. Sábado 4, 1957, la Unión Soviética lanza el Sputnik 1, primer satélite artificial. Moments of farewell. The photographers are taking their last shots. Our space rocket is ready in the center of the cosmodrome. The countdown begins. Now only a few moments remain.
All eyes fixed on the clock. 30 seconds. 10 seconds. The hand reaches vertical. A mighty roar. Our rocket vibrates. White hot flame gushes downward. And the great beast lifts slowly from the earth. We are about to create a new planet that we will call Sputnik. It is small, this first satellite, but after it, we will launch others. In the olden days, explorers like Vasco da Gama and Columbus had the good fortune to open up the terrestrial globe. Now we have the good fortune to open up space, and it is for those in the future to envy us our joy. When the rocket reached a speed of 18,000 miles an hour, its flame went out, and in the silence of space, it joined the moon in orbit around the Earth. Then its casing opened, the springs snapped, and the nose cone was pushed out of the way. A ball with four antennae emerged to go it alone in the darkness of space. And a radio began to send a signal back to Earth. Humanity had entered the space age. Domingo 5, 1882. Nace Robert Goddard, físico estadounidense, pionero del lanzamiento de cohetes con combustible Robert líquido. Goddard, the American rocket pioneer, Yankee inventor, dreamer. They called him the Moon Man and laughed. But on his own, he went ahead designing, inventing, and testing. His first proving grounds were on his Aunt Effie's farm in Auburn, Massachusetts. The neighbors complained. With a grant from Daniel Guggenheim, he moved to New Mexico with his wife Esther, who was also his camera woman. Goddard had invented and launched the world's first liquid propellant rocket in 1926, and in the end, he accumulated more than 200 patents for everything from multi-staged rockets to fuel pumps and clustered engines. By the year 1930, his rockets achieved a speed of 500 miles per hour and an altitude of 2,000 feet. This was the year in which the three Apollo astronauts were born. Goddard had a vision of the age of space, but the world was too slow to make it happen before his death. Thank you, Robert Goddard, for your inventiveness and perseverance. Martes 7, 1959. La sonda Lunik 3 envía las primeras imágenes de la cara oculta de la Luna. Martes 7, 2008. Cae el meteorito 2008 TC3 en Sudán, primer impacto pronosticado. Viernes 10, 1846.
William Lassell, astrónomo inglés, descubre a Tritón, luna de Neptuno. Domingo 12, 1964. La Unión Soviética lanza la misión Vostok 1, primera con tripulación múltiple. Miércoles 15, 1829. Nace Asaf Hilal, astrónomo estadounidense, descubridor de las lunas de Marte. Miércoles 15, 2003. China lanza a Yang Liwei, primer taikonauta en el espacio. Martes 21, 2003. Descubrimiento del planeta enano Eris, más grande que Plutón. Miércoles 22, 2136 a.C. En China, primer registro de un eclipse de sol. Miércoles 22, 1975. La sonda Venera 9 envía las primeras imágenes de la superficie de otro planeta, Venus. 2008. India lanza su primera misión hacia la Luna. Pegados al televisor. En Delhi todos miran ansiosos un hecho histórico en el país. India lanza su primera misión espacial a la Luna. Los niños y todos nosotros estamos muy emocionados. Todos se despertaron temprano esta mañana y se sentaron frente a la tele. Me siento orgulloso de ser indio y de que seamos los cuartos en haber enviado nuestra sonda espacial a la Luna. El espectacular despegue del Chandrayaan 1 es un sueño hecho realidad en India. Esto pone al país en ventaja en la carrera espacial asiática con China y Japón y consolida su estatus de potencia emergente.
Es un momento histórico increíble que semejante tecnología haya funcionado exitosamente. Este viaje a la Luna es el principio. Desde ahí podremos dar tantos otros pasos. Esperan que la sonda espacial, programada para estar en órbita durante 2 años, recoja información vital sobre el mineral y sustancias químicas del suelo lunar. Pero los científicos ya planifican el próximo paso: una misión para instalar una estación de observación sobre la Luna. Viernes 24, 1851. William Lassell descubre a Umbriel y Ariel, lunas de Urano. Sábado 25, 1671. Giovanni Cassini descubre a Iapetus, luna de Saturno. Martes 28, 1971. Inglaterra lanza su primer satélite artificial. Viernes 31, 1992. El Vaticano reconoce que la Iglesia se equivocó al condenar a Galileo Galilei por la sospecha de herejía. Eclipse total de Luna. Octubre 8 de 2014. En las horas del amanecer del miércoles 8 en Colombia se podrá apreciar un eclipse total de Luna. Los eclipses resultan por una precisa alineación de los tres astros, el Sol, la Tierra y la Luna, y son consecuencia de la revolución de la Luna alrededor de la Tierra, algunas veces bloqueando el Sol, eclipse de Sol, y otras pasando por la sombra de la Tierra, eclipse de Luna. En los eclipses totales de Luna, esta entra en la sombra de la Tierra justo cuando se encuentra en su fase de luna llena, produciendo maravillosos efectos que tienen la ventaja que se pueden observar sin riesgo a simple vista o con instrumentos. El primer contacto de la Luna con las sombras de la Tierra se llama penumbra, momento en el cual lentamente nuestro satélite toma un color ceniciento. Enseguida, al entrar en el cono de oscuridad, conocido como umbra, se produce un notable cambio de colores en la superficie lunar, frecuentemente rojo, naranja y amarillo. El eclipse total de Luna del 8 de octubre de 2014. El eclipse total de Luna del 8 de octubre se podrá observar en todas sus fases en el noroeste de Norteamérica y en el Océano Pacífico. En Colombia, Ecuador, Perú, Centroamérica y México se observará al amanecer, cuando la luna llena esté descendiendo por el horizonte al occidente. El evento comienza con el primer contacto de la luna con el área externa de la sombra terrestre, exactamente a las 3:15 del amanecer, hora de Colombia. Esta penumbra apenas produce un ligero oscurecimiento de la superficie lunar. Los cambios notorios comienzan cuando la Luna entra en la región más oscura de la sombra terrestre, la umbra, lo cual sucederá a las 4:14 de la madrugada. En minutos los observadores notarán una sombra circular avanzando lentamente por la zona oeste de la Luna, mientras esta entra más profundamente en la sombra terrestre. El oscurecimiento de la Luna será a cada instante más evidente hasta que, justo cuando el disco lunar entra completamente en la sombra terrestre. El inicio del eclipse total de Luna comienza a las 5:25 de la madrugada. Esta no desaparece, sino que más bien se enciende nuevamente con extraordinarios tonos rojizos y naranjas. Este fenómeno, que en la antigüedad generó toda clase de mitos y supersticiones, hoy es bien entendido, puesto que la atmósfera de la Tierra actúa como un prisma y desvía parte de la luz solar, especialmente las ondas rojas del espectro, arrojándolas en la sombra terrestre. En esencia, lo que ilumina la Luna con sus tonos rojizos durante los eclipses es la luz de todos los atardeceres y amaneceres de nuestro planeta. La fase total del eclipse tendrá una duración de 1 hora aproximadamente, pero en Colombia, Ecuador y Perú, la Luna se ocultará bajo el horizonte en fase de eclipse total. Por ello, para apreciar el evento, todos los observadores y astrofotógrafos tendrán que ubicarse en sitios altos y con una vista lo más despejada posible del horizonte al occidente. Los tiempos del eclipse para todos los países en su hora local y más información en el link que aparece en pantalla. Bien, hasta aquí nuestro informe Astropuerta de este mes. Los invitamos a seguir mirando la programación habitual.